Isabel Miranda de Wallace, ella nos ayuda con sus cifras de alto secuestro mes a mes. Y la última ocasión que platicamos con ella, Perdón, si me permite decir, es una persona a quien conocemos desde hace... Pues desde que mataron a su hijo, ¿no? 2005. Desaparecieron, sí. Y con quien hemos tenido una relación informativa, de cercanía informativa por muchos años. Sí quiero hacer esa presión antes de la pregunta. Porque ella nos decía, si no la última vez, esta semana, la vez anterior, que ella tenía 5 carpetas de investigación abiertas en la fiscalía que ella conociera en contra de ella. ¿Cuántas de esas son de usted? Ahora, yo aquí sí he tratado ya de no hablar de ese tema, pero ustedes lo sacan, y más en este programa. Sí. Les pido que me dejen expresar, porque en algún momento hicieron en este programa una crítica muy dura. Cómo el presidente de la Corte, en una conferencia de prensa, se está lanzando en contra de una ciudadana, etcétera, etcétera. Lo cierto, crítica que yo sostengo esta mañana. Sí, nada más, Arturo, que quiero explicar. Sí. En este programa, la señora Wallace vino a decir que yo era un corrupto. Correcto. Que ella había visto pruebas y que iban a salir todos los negocios que yo estaba haciendo. Lo dijo en este programa. Después fue a dar una conferencia de prensa en la cual presentó unas pruebas falsas, supuestas transcripciones de conversaciones de mi celular que son absolutamente falsas, y yo lo que dije en esa conferencia de prensa, defendiéndome de una campaña mediática de la señora Wallace, es que esto era falso, que había fabricado pruebas y que iba a presentar una denuncia ante la fiscalía, cosa que hice. Presenté la denuncia, no he vuelto el tono de tus palabras tema. Fue más duro. ¿Sí? Que fue lo que cuestionamos. Fue duro, fue duro, fue lo que cuestionamos también, porque eres el presidente de la Corte. Es que a mí me pueden decir muchas cosas, Ciro, menos corrupto. Y cuando alguien... Arturo, a nosotros no los insinúan y a veces no los dicen. Una mañana sí y otra casi también desde Palacio Nacional. Y somos periodistas y no entramos, al menos en mi caso, no entro en esa discusión. A ver, pruébemelo. Eso fue lo que yo cuestioné, la respuesta por la investigación. Si alguien dice que eres corrupto, en el caso, presidente de la Corte es corrupto, se puso de acuerdo para traer un caso que yo no traje porque era la primera sala. Sí. Se puso de acuerdo para que los ministros voten no sé cómo. Caray, pues yo ni siquiera en ese momento, todavía hoy no estoy en la primera sala, no sé si lo estaré. Entonces no tengo nada que ver con ese caso. Y ella hace una conferencia de prensa y viene 2 o 3 veces a tu programa a decir que tiene pruebas que soy corrupto. Tuve que decir que estas pruebas, porque me consta, son falsas y que iba a prestar una denuncia. Y desde ese momento yo no he vuelto a tocar el tema de la señora Wallace y no lo voy a tocar. Hay una denuncia en la fiscalía, yo ni siquiera le he dado seguimiento. Hay una denuncia en la fiscalía y entiendo que ella también presentó denuncias en contra mía. Ni siquiera le he dado seguimiento al tema. Confío en el fiscal general de la República y yo no tengo nada personal contra la señora Wallace, ni tengo nada que ver con el asunto tan lamentable de su hijo, ni voy a votar ese asunto, porque quiero decir desde ahora, si a mí me tocara estar en la primera sala, me voy a excusar de votar ese asunto. Yo no quiero que se interprete que yo tengo ninguna intervención en ese asunto. No tengo absolutamente nada que ver, ni tengo nada personal contra la señora Wallace. Lo quiero dejar muy claro. Y por eso no he vuelto a hablar de ella. Incluso hace poco, en una entrevista que... con Milenio, con Grupo Milenio, que esa parte al final se editó, me preguntaron sobre la señora Wallace y Elisa Lanís, y yo le dije, sobre ese tema no quiero hablar, no quiero que se preste a que yo tengo algo contra la señora Wallace, yo no voy a volver a hablar de ella y no volveré a hablar de ella, Ciro. Bueno. Y se lo dijimos aquel día, ministro presidente, porque yo se lo pregunté, le dije, ¿estás segura que tienes esas pruebas? Es muy fácil ahora falsificar los famosos WhatsApps, incluso certificarlos, ella y saber que además, ante su prestigio como víctima, como madre de un hombre que desaparecieron, que mataron, pues tiene un prestigio como eso y lo corre. Y se lo dijimos aquí y ella nos dijo que sí, que confiaba en eso, ¿no? Pero tiene toda la razón, hizo toda esa aseveración. Porque mira, y corre ese riesgo. Ni siquiera son fotos falsificadas de pantalla de WhatsApp, ni siquiera. Son supuestas transcripciones, o sea, es todavía más burdo. Yo no sé quién le hizo llegar eso a la señora Wallace, no tengo la menor idea, pero la verdad yo no tengo nada contra ella, ni quiero... Y te excusarás en caso de que se Por supuesto que si yo llegara a la primera sala, yo me voy a excusar de ese asunto. Yo no quiero que haya la mínima sospecha
de que yo tengo algo que ver con un tema que sobre el cual, si me tocara votar, votaré con absoluta independencia. Pero como habría una sospecha por la percepción que tiene la señora Huelas, se puede quedar tranquila. Yo no voy a votar ese asunto, incluso si llegara yo a la primera sala. Muchas gracias. Pues Arturo, muchas gracias, y también queríamos decírtelo en dos ocasiones, una en el 2020 y otra en el 2021, en momentos muy controvertidos sobre tu sucesión, tu continuidad como presidente de la Corte. En dos ocasiones nos diste entrevistas de una, según nosotros, de una enorme riqueza noticiosa, informativa. Además fueron, fueron la primera entrevista. Y te lo queremos agradecer como periodistas, agradecerte pues lo que buscamos nosotros, que es la información. Agradecer también siempre la apertura de tu parte, de tu equipo, de la Judicatura Federal. Y desearte lo mejor. Lo que venga, sabemos que es un personaje controvertido, como lo tiene que ser cualquier presidente de la Corte. Hay amigos que dicen, pregúntenle esto, pregúntenle al otro. Bueno, pues tranquilo. Pero de nuestra parte, en la memoria de este programa quedarán esas dos entrevistas que supongo recuerdas. Claro. Que fueron noticiosas, periodísticamente relevantes en aquellos días. Y te lo queremos agradecer. Y pues, suerte en lo que venga. Sí, al contrario. Suerte en lo que venga. Sí. Ciro, Manuel, el agradecido soy yo. La verdad, gracias por siempre estar abiertos también a que pudiéramos aquí comentar las cosas. Me siento muy honrado de estar aquí por primera vez físicamente, de tener mi primera entrevista después de mi informe con ustedes. Lo respeto, los admiro muchísimo. Muchas gracias. Y te reitero mi solidaridad. Gracias, Arturo. Mi amistad, mi afecto. Y estoy seguro de que todo se va a aclarar, y espero que pronto pueda recobrar la paz para poder seguir caminando por las calles de nuestra ciudad. Muchas gracias y les deseo lo mejor, felices fiestas y que sigan teniendo mucho éxito y salud. Y lo que quisiera no dejar de mencionar, ministro, presidente, es reconocer el trabajo de César Castillejos, su comunicador que está aquí. Saludos a César también. Porque muchos especialistas en la materia dicen, no es suficiente la apertura que ha tenido en materia de comunicación en la Corte. A lo mejor para los especialistas no, pero para gente como yo, que no somos especialistas, para gente que buscamos información, siempre hay una puerta abierta. Siempre ha habido una puerta abierta. Eso que hizo con lo del caníbal es algo extraordinario. No lo había hecho nadie más antes. Más la liberación de mujeres en Santa Marta, en fin. Sí, y también de todo eso cubrimos. Pero sobre todo la comunicación. Y aquí aprovecho para hacer una comparación, ¿no?, con Carlos Avilés, que murió ayer finalmente después de pues, 8 días de agonía, que también fue director de la Suprema Corte, compañero breve nuestro en el Canal 40, que cuando le hablábamos, él decía, hermano, no puedo darte detalles. Esa temporada ya no existe. Pues vamos a ver lo que viene. Suerte. Suerte, y estaremos ahí atentos el 2 de enero. Muchas gracias. Felicidades, felices fiestas. Gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.